Y yo siento que las mujeres me envidian el cuerpo, los hombres lo sexy. Ay, porque la mamá es la número uno en todo. Y esto me hace ver más sexy en los planos, porque la pierna, como ustedes pueden ver, se ve más fuerte, mira acá, y la pantorrilla más grande. Hola amigos de Colombia, yo soy Garroline del Desatino. Y en este momento quiero que ustedes escuchen los consejos de uno de los más guapos, varoniles y papacitos de todo el Desatino. Con ustedes, Roscar. Hola Roscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Ay, bueno, y como aquí no pasó nada y nadie se cayó, Roscar, cuéntanos tú cómo haces para cuidarte, para estar tan bello. Bueno, la verdad, yo me cuido mucho. Lo primero que hago por las mañanas es tomarme una avena y echarme pestañina. Échame pestañina porque eso en las pruebas registra uno muy bien así. Y como no tengo brocha de rubor, con un coco. ¿Y cómo haces para mantener esos tres pelos muriéndose de hambre que tienes en la cabeza? Ah, sí, eso es extracto de mesta cuando estoy cansado, de mesta cuando tengo sueño, de mesta porción. Ay, sí. Y yo creo que lo importante es conservar que no sea muy varonil para aguantar muchas cosas acá. Yo soy una competidora. Perdón, un competidor súper fuerte y... Roscar, cuéntanos, ¿y las uñas cómo te las cuidas? Como yo solo tenía esmalte negro, entonces con un martillo, así, ¡ten, ten! Y me quedaron negras para todo el desafío. A mí me dijeron, lleve tres elementos y yo traje brocha, rubor y pestañina. Bueno, esto ha sido los mejores consejos que hayamos podido recibir en la vida. Vamos, chicas, digo chicos, para que se mantengan de la misma manera. Besitos, soy Garline